Haciendo sonar los motores y los neumáticos, fueron cerca de un centenar de personas quienes a metros de la casa de Tomás llegaron anoche para protestar. Dicen que ven poco compromiso por parte de una familia que atraviesa uno de los momentos más difíciles de sus vidas. El pequeño lleva 2 días desaparecido. Estaba mojado y la hipotermia lo podía haber atacado, entonces tiene que haber buscado resguardo. Tiene que estar escondido, asustado. Piensen cómo ve un niño de 3 años, 7 meses, cuando se asusta se esconde, ¿ya? Así daba la instrucción el comandante en una noche tan agitada como oscura. Minuto a minuto la búsqueda se hacía más intensa. No cesó el apoyo de todo el personal disponible. Los drones térmicos siguieron sobrevolando la zona. Todos los medios se desplegaron. En ese momento ya iban más de 24 horas de labores. El factor emocional también se manifestaba en quienes buscan sin parar. Como tú lo dices, uno tiene que ponerse muchas veces en el lugar del padre, de poder encontrar a su hijo con vida. Uno como padre nunca pierde la esperanza. Con la luz del sol se reactivaron todas las herramientas, cambió de turno, otra vez a caminar con claridad por la ruta P40, una búsqueda que están haciendo casi 200 funcionarios entre policías, bomberos y cuerpos de emergencia. A ellos se agregan todos quienes de forma particular y pese al llamado de la PDI a no asistir al lugar, han querido colaborar. Por lo tanto, también existen condiciones para poder realizar la búsqueda con personal suficiente, no solamente académico, por el contrario, aquí existe una cantidad de organismos, instituciones que están cooperando, que la verdad las cosas que llama la atención, porque es muy positivo tener todo el despliegue, porque el único fin es encontrar a Tomás lo más pronto posible. En este momento hay sobre 197 personas trabajando en terreno con búsqueda, con perros, también la utilización de drones y en general todos los expertos están hoy día en terreno y esperamos que eso nos dé el resultado que queremos, que es encontrar a Tomás. ¿Qué pudo haber sucedido con Tomás? No se descarta nada, es la frase que se sigue repitiendo en cada una de las declaraciones policiales. Teorías e hipótesis existen, ninguna ha podido ser comprobada, menos divulgada. Queremos pensar que Tomásito está bien, que lo que decían, que quizás pudo haber salido a la carretera, que un vehículo lo tomó, se lo llevó. Al mediodía, personal de la PDI trasladó a Jorge Vargas, el tío abuelo de Tomás y la última persona en verlo hace ya 48 horas, para declarar en el cuartel policial El Lebu en calidad de testigo. Regresó a las pocas horas. Durante la tarde, personal de la Policía Civil volvió al domicilio de la familia de Tomás con contingente canino. Recorrieron la casa, también parte del terreno, no encontraron nada. Solamente era, me vuelven a preguntar cosas nada más, pero no es nada, no fue nada. Dentro de minutos se van a cumplir 50 horas desde la desaparición de Tomás, de solo 3 años. Comienza otra noche de búsqueda. Otra vez las linternas y los sensores térmicos de los drones están encendidos y la ilusión de toda la familia, la comunidad y el país esperan el aviso de encontramos a Tomás. Ojalá sano y salvo.